En libertad cantando por alegría, en libertad cantando por alegría. Dale, dale, bailar. Y allí me pongo a cantar, y allí me pongo a cantar, tiritán, cantar, tiritán, cantar, venga por la puerta, tiritán, de mi Sevilla. Pero venga, pues vamos a dar paso a este gran genio, este gran compañero que tenemos ahí con el Manolo Arjona y sus muñecos. Thank you.
y me cuentas el tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle la amargura. Caliente y loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebé de sudor que empaña, que está en mi habitación. Y después por la mañana, despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi alma. Ya hablamos de las actividades que no, hemos organizado. No, todavía, pero ahorita Marco, tú vas a tener la culpa porque no lo voy a hacer. Hostia, lo siento, pero tío. Vas a tener que usar lo que has grabado, pero me lo vas a tener que poner más fondo de vez. Estamos con Esteban y Alejandro, vicepresidente y secretario en funciones de la Asociación de Vecinos Poeta Ricardo Molina. Bueno, ¿cómo se está desarrollando esta primera verbena que había organizado entre los vecinos de esta barriada? Bueno, la verdad es que yo creo que es un éxito, que la aceptación, como habréis podido ver en las cámaras, es bastante buena, bastante público y creo que se lo está pasando todo el mundo bastante bien. ¿Cómo surgió la idea de organizar una verbena con los vecinos y de la barriada del poeta Ricardo Molina? Mira, surgió ya hace unos años que la hacía un bar, un mesón que había aquí, que se llamaba Pirina, Mesón Pirina, y entonces ese mesón pues cerró.
Y el año pasado no la hizo porque estaba el mesón cerrado. Y entonces, pues claro, nosotros en agosto pues fundamos lo que es la Asociación de Vecinos Ricardo Molina y nos surgió la idea de seguir con la verbena para adelante. ¿Y se está desarrollando bien? Sí, aparte de eso también la fecha creo que coincide con la que antes se celebraba antiguamente, que era 25 años de paz. Entonces también pues con eso recuperábamos aquella verbena que era de muchos años de tradición. Y bueno, la demanda, ¿cómo se está desarrollando? Muchísima gente, como habías dicho con anterioridad, ¿no? ¿De público? Público demasiado, bastante, demasiado público, pero el gasto es grandísimo también y aquí estamos porque estamos obligados a currarla para cubrir gastos. Los gastos pues, son excesivos porque estas cosas conllevan muchos gastos y a ver si echándole pecho a esto conseguimos sacarlo adelante. ¿Y qué serie de actividades habéis organizado en esta verbena? Pues mira, hoy se ha jugado lo que es ronda y básica, que ya había un campeón y subcampeón. Se ha jugado el Folvito Junior, Abelín, ¿no? Fútbol Sala Junior, Fútbol Sala Adulto. Mañana se juega final de Fútbol Sala Junior, un 3-1 de Fútbol Sala Levín. Petanca, concurso de salmorejo y la paella casi hoy. La paella también casi hoy. Harto de convivencia. Aceptación. Por lo que puedo ver, ha faltado paella. Muchísimas actividades, ¿no? Sí, se trata de eso, de muchas actividades para no darle tiempo a la gente a que se aburra, ¿no? A tenerlo siempre animado, ambientado. Quizás nos excedamos porque es que ya ni dormimos. Llevamos 2 semanas sin dormir. Y a la verdad es que hemos tenido 3 semanas para poder organizar esto. El año que viene, si Dios quiere, pues nos formaremos mejor, nos informamos, vaya, nos anunciaremos en libros, nos anunciaremos con más tiempo en medios de televisión y claro, pues es que este año ni hemos hecho libros, ni hemos anunciado ni nada y estábamos asustados, la verdad estábamos asustados. Pero la verdad que como... La hemos liado. La gente que se está viviendo aquí, bueno... Sí, a consecuencia de no haber hecho libros ni nada de esto, pues el costo de esto tiene que salir todo de aquí de la barra. De aquí, por eso. Porque los que trabajáis dentro de la barra sí... La asociación entera. Sí. Y bueno, el ánimo es, bueno, pues lo que se gane pues para la asociación y... El ánimo es estupendo porque aquí nadie cobramos un duro, incluso nosotros mismos, cerveza que nos tomamos, cerveza que pagamos. Porque es la única manera de sacar para cubrir gastos y lo que nos quede, lo poco que nos quede, pues si quedara algo, pues para la asociación, para los gastos que tiene. Lo interesante de esta actividad es la hermandad entre los vecinos de una barriada tan grande como esta. Eso es lo mejor. Se lo merece, la barriada esta se lo merece. Además, en este momento le agradezco también la colaboración que ha tenido el ayuntamiento con nosotros. Todo ha respondido muy bien a todo lo que le hemos pedido y desde aquí se lo agradezco. Por lo menos yo personalmente y toda la asociación. Supongo que el año que viene habrá que repetir, ¿verdad? Habrá que mejorar. Mejorarlo, y si Dios quiere, hasta el punto en que nosotros podamos también disfrutar un poquito de ella. Claro. De que trabaje otra la barra y nosotros podamos disfrutar también junto con nuestra familia y nuestros vecinos. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena por la gran verbena que habéis montado aquí. Y felicidades y que el año que viene pues nos veamos otra vez aquí y que, como tú dices, pues que sea un poquito mejor, aunque es estupendo cómo se está desarrollando y está quedando muy bien y que el año que viene pues mejoremos un poquito dentro de lo que cabe, ¿no? Seguro, todo se puede mejorar. Y que se gane mucho más, que es lo importante también. Nosotros no es prácticamente lo que se gane, es prácticamente la convivencia. La convivencia, claro. No vamos a lucrarnos, vamos a la convivencia de que es un barrio muy bonito y un barrio que se merece esto y además lo estáis viendo. Ya, pues muchas gracias y ya si eso pues el año que viene ojalá que repitamos esta entrevista. Vale. Estupendo. Muchas gracias. Gracias.
Gracias.